9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. No han agilizado ni el pago de la docente que tiene a su hijo con cáncer terminal. Por lo tanto, las instalaciones de la DIEDUC siguen tomadas. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, se pronunció al respecto. Bueno, sí, en efecto, sabemos de las medidas de hecho que maestros de la convocatoria 27 y 28, precisamente que estaban en renglón 021, que fueron trasladados en el mes de enero en renglón 011, pues están tomando estas medidas de hecho, en tanto que ellos informan de la falta de pago de salarios desde el mes de enero del 2022 a más de 78 maestros. También se nos ha hecho de conocimiento que desde que ingresaron el expediente, es decir, de enero de este año 2022, se cometieron muchos errores en el proceso y en la revisión de los expedientes que deben acompañar y remitir al Ministerio de Educación Central para el análisis y respectivo pago de salarios. Ellos informan que mucho del inconveniente ha sido el error que se ha cometido en la revisión y en el envío de estos expedientes y que hasta el día de hoy no ha permitido el pago de salarios. Entendemos que ya después de algunos meses estos expedientes fueron enviados ya correctos a el área de análisis del Ministerio de Educación para poder procurar pues este tipo, el salario que les corresponde. Conocemos que el Ministerio de Educación es un ministerio de los más grandes del país y que camina a pasos lentos y que los procesos administrativos también se atrasan, y esto es lo que vemos hoy, que no se consolide el pago de los más de 78 maestros que en este momento se ven afectados. Nosotros estamos dando el seguimiento oportuno a las reuniones que se puedan realizar, en tanto que la propuesta ya fue hecha y ya está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación Central poder hacer los desembolsos oportunos para el pago de este salario tan importante para los maestros. En relación a este tema, licenciada, conocemos de un caso de una docente de que tiene a un hijo que está sufriendo cáncer en etapa terminal. O sea, es complicado porque ya es darle calidad de vida a un ser humano y se ve ella en la poca capacidad económica debido a que le están reteniendo. Es correcto, salario. Incluso se hizo mención de este caso, el Ministerio de Educación, aproximadamente hace 15 días, se comprometió a acelerar el pago de ella de manera prioritaria por el caso, pero sucede que tampoco ha sido efectivo. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.